Muy buenas noches. Continuamos, como siempre, viajando y conociendo nuevas ferreterías juntos. Y en esta ocasión vamos a visitar Go Ferreterías. ¿En dónde? En Ecuador. Así que escuchemos con atención a Miguel, uno de los encargados, que nos va a contar todo sobre su cadena de negocios. ¿Me acompañás? Bueno, mi nombre es Miguel Juárez. Represento a la empresa Gerardo Ortiz de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Estoy muy gustoso de decidir estar en su programa. Bueno, muchas gracias. Miguel, contanos un poco cómo es esto de la cadena de negocios que tienen, que a su vez fusiona con las ferreterías y trabajan con diversas marcas y demás. Claro que sí. Bueno, la empresa es un holding de más de 30 empresas. Gerardo Ortiz pasó de ser una empresa familiar a una gran corporación, dado por la visión que tienen todos sus accionistas. De hecho, la ferretería es una de las unidades de negocio que tenemos actualmente. Es una muy importante, es un muy importante rubro dentro de la empresa, así como también dentro del desarrollo del país, lógicamente. Tenemos dos tipos de negocios. El uno, que es el retail, que está a través de nuestra cadena de Coral Hipermercados, y el otro es ventas al por mayor, en el cual damos el servicio de producto a muchos distribuidores y también a los retails a nivel nacional. Bien, ¿cómo surgió la idea del negocio? ¿Quiénes los emprendieron? ¿Cómo llegaste hasta ahí también? Cerca de más de 45 años se empezó a comercializar de manera mucho más eficiente, más formal, la línea de ferretería. Y esta justamente es la segunda generación dentro de la familia de Gerardo Ortiz. Sí. Y lógicamente ha sido gracias a la voluntad y la pasión también que pone nuestro presidente, el ingeniero Patricio Ortiz. Y a la vez realizan importaciones, ¿me habías comentado? Así es. Nuestras importaciones son básicamente de muchos países. Traemos mercadería de Estados Unidos, de China, de Japón, de Brasil, de México, en fin. Sí. Tenemos Argentina muchos, todavía no. Aún creo que no. Contame un poco sobre vos más personal, ¿cómo te sentís con este trabajo, con las ferreterías? Bueno, es fascinado, totalmente. Llevo cerca de 6 años al frente de este negocio. Realmente es un negocio que te demanda mucha pasión por las cosas que estás haciendo. Definitivamente el rubro es muy importante, pero también muy complejo, porque son muchos ítems. Nosotros tenemos manejamos más de 12.000 ítems. Realmente tenemos todo para la ferretería y definitivamente fascinado. Para mí, trabajar en ferretería ha sido un reto también, porque uno no aprende de la noche a la mañana, sino este es un continuo aprendizaje. ¿Y en tu ciudad hay algún gremio, alguna cámara de ferreteros para los colegas? Bueno, sí, de verdad existen, definitivamente hay asociaciones ferreteras a nivel local y también nacional. Sí. De cierta forma, eso creo que es muy importante para el desarrollo de la actividad.